El cóndor pasa. 1, 2, 3, 4. Conozcan a los niños y las niñas tan hermosas que tenemos aquí, comenzando con Melissa Romero, Ángel Vázquez, Roberto Cárdenas, Emanuel Romero, Jesús Martínez, Ariana Romero, Iván Tenoch Borja. Bueno, qué bonito tocan. Es un proyecto que tiene la organización Teatro de la Tierra. ¿Podrías explicarnos un poco más del proyecto? Hace muchos años, yo soy músico con Agustín Lira y comenzamos un programa en la comunidad de tener clases, antes en Arte Américas y en otros lugares. Sí. Y hasta hace poco, el año pasado y antepasado, pensamos de retomar las clases otra vez en la música, porque hicimos shows con la cantante, gran cantante Merlinda Espinosa, y Agustín Lira y yo, y en un show del año pasado, y nos pidieron tantas gentes que si por favor pudiéramos enseñar clases de guitarra. Y al principio eso de enseñarle clases a los niños, pensábamos, bueno, están muy chiquillos, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe que los niños pueden aprender y las niñas pueden aprender, así es que es un proyecto muy necesario. Yo pienso que un proyecto así debía de existir en cada comunidad, y le doy un llamado a los músicos en cada comunidad que traten de compartir sus talentos. Claro, que se pongan las pilas y que enseñen sus talentos, que lo compartan, porque esa es una parte del buen músico, el compartir su propio talento. No solo del músico, sino de cualquier artista. Sí, pero no nomás eso, es de recordar las raíces, porque las raíces y la identidad es sumamente importante en este país. Porque como saben, al rato están con McDonald's y qué clase de cultura tenemos, ¿verdad? Tenemos que enseñarle a los niños y darles lo que nosotros tenemos en nuestras almas, nuestra identidad, nuestra música tan preciosa. Claro que sí. Bueno, ¿y qué proyectos? Yo sé que tienen otros proyectos también, la organización de Teatro de la Tierra, que van a ir a Washington. Sí, es Agustín Lira quien comenzó el Teatro Campesino con Luis Valdés en 1965. Ya le han dado un premio en Washington, D.C. Será la tercera vez que nos invitan. Y nosotros orgullosamente vamos a ir a representar al pueblo chicano, al pueblo mexicano inmigrante que tenemos aquí. Es que es tan grande y necesitamos reconocer
también que nosotros tenemos valor en nuestra comunidad, y esto es parte del proyecto que tenemos de tratar de presentar la música en otros foros, ¿verdad? Y pues es una invitación, yo no podía hacer eso, ¿verdad? Sí. Pero Agustín es el compositor, y los invito a que vean nuestro sitio, que es el www.teatrodelatierra.org. Si quieren ver proyectos que hemos hecho en teatro, que vamos a hablar más tarde, claro, de eso, que sí, ¿verdad? Sí, y también que las personas que estén interesadas en unirse a los proyectos también pueden hacerlo, ¿verdad? Sí, ajá. Y aparte del sitio de internet, ¿tienen un número de teléfono en el que se pueda comunicar la gente? Oh, sí, es el 559-485-8558. Y tenemos un proyectito bien pequeño que vamos a hacer una rifa, pues a raffle, de un ukulele con el afinador y con otro aparatito para ayudarle al músico a desarrollar. Y más adelante les vamos a mandar mensajes en el internet a las personas que quieran. Por favor, pueden llamar acá claro, pueden, ya saben, pueden mandarnos su mensaje a nuestro correo electrónico, que es acaentrenostv@gmail.com. Y también, si ustedes quieren mandar un mensaje en este momento, ahí en la pantalla, a su lado derecho, está una ventanita donde dice mandar mensajes, y pueden mandar unos mensajes en vivo, y nosotros con gusto les contestaremos cualquier pregunta. Bueno, platícame un poco sobre el proyecto en sí de la música en este momento. Es un proyecto que le nombramos Generaciones Project, proyecto de generaciones, porque el sentido de lo mexicano, de dos sentidos, ¿verdad? Uno es de generaciones, del maestro de música enseñándole al aprendiz, ¿verdad? Son generaciones, pero también generamos sonidos, por eso le llamamos Generaciones Project. Y como les digo, es para adultos, para adolescentes y para niños. Y como pueden ver, de todos, las clases son gratis, y estamos tratando de impulsar más interés en eso, porque no nomás nosotros podemos hacerlo, las personas que tengan interés, aunque lo hagan en sus casas, pueden enseñar a los niños a tocar música. Y antes de toda esta tecnología, siempre habían como 3 o 4 músicos en cada familia. Así sí, es que... Sí, claro, creo que se han perdido mucho también el contacto con tanta cosa, ¿no? Sí. Tanta tecnología. Bueno, en el siguiente segmento también nos vas a platicar un poco sobre el proyecto de obesidad. Sí, de obesidad, sí. Y vamos a... eso es un proyecto y algo que está pasando muy, muy, mucho aquí en este valle. Sí. Solo en el valle. Uh-huh. Y venimos con una obra que también... Vamos a usar los gran talentos de este señor, que resulta ser un fantástico actor. Ah, muchas gracias. Y sí, yo también. Bueno, no sé qué. Pero sí, hasta los niños van a participar, Jesús va a participar, las niñas van a participar, y si quieren venir a ver el show, ya más adelante les vamos a decir cuándo. Sí, claro. Platícame, ¿dónde van a estar en Washington? Porque como sabes, con esta cosa del internet, nos están viendo en muchas partes de los Estados Unidos. Sí. Esto va a ser en Washington, D.C. Sí, en Washington, D.C. ¿Cuáles van a ser los lugares donde se van a presentar? El 14 de septiembre, que es el miércoles, a mediodía, estaremos en el Library of Congress, en el Coolidge Auditorium. Y en ese auditorio nos van a grabar en vivo, y es gratis. Las personas que andan por ahí pueden entrar, nomás que no pueden hacer ruido. Y eso se va a grabar para los archivos de la nación. Y luego en la noche, a las 7, nos vamos a presentar en el Kennedy Arts Center, que para nosotros es un gran honor, porque nunca nos habían invitado a ese foro. Hemos presentado en otros lugares, pero nunca en el Kennedy Center. Así es que estamos muy contentos, y voy a estar recordando a los niños y deseando que ellos estén conmigo ahí algún día. Ojalá si siguen estudiando, porque para eso es, necesitamos más cultura, más arte, más talento, claro, para civilizar, sí, a nuestras comunidades. Claro, ¿no? Que sí. Como se van a estar presentando, es como el grupo Alma.
Sí. ¿Me podrías platicar un poco sobre la historia del Grupo Alma? ¿Y quiénes son los integrantes? Sí, el Grupo Alma comenzó pues con el compositor Agustín Lira. Agustín Lira se considera como ahorita uno de los más importantes compositores de la comunidad chicana, que viene siendo la comunidad mexicoamericana aquí en Estados Unidos, y él ha escrito muchas canciones. Comenzó con las canciones de los campesinos, y tenemos canciones pues en contra de la guerra, ajá, tenemos canciones de amor, porque el amor es lo que nos impulsa a todos, ¿verdad? El amor a la familia, el amor al pueblo. Entonces Agustín Lira ha sido una persona reconocida de mucho talento, y hace años nos unimos con otros músicos, pero el trío Alma viene siendo Agustín Lira, yo y Robbie Knipstra. Y yo he trabajado ya 30 y no me acuerdo cuántos años, pero ya he trabajado muchísimo con Agustín. He andado en gira por todo el país, en diferentes partes de Latinoamérica. Ajá. Pero eso es parte de nuestro trabajo, es de, como te digo, de estar profesionalmente, pero también en la... Bueno, vamos a unos mensajes y regresando vamos a hablar un poco sobre la obesidad y cómo nos está afectando a todos nosotros aquí en el Valle, y no solamente en el Valle, sino en todo el mundo, y en especial aquí en los Estados Unidos. Vamos a unos mensajes y regresamos con ustedes. ¡Yay!